En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Acá, desde la capilla Nuestra Señora de Loreto, en el Centro Comercial en Plaza Norte, diócesis de Caraballo, Lima Norte. Estamos celebrando por la salud de nuestros hermanos Nilda Laitafur, Aidi Laitafur, Rosa Laitafur, Emperatriz Laitafur, Daisy Alcántara de Pibedo, William Rojas Rojas, de la familia Alejandro Ponce, Mabel Cuya, Moisés Sánchez Lara, Martín Taipe, Elsa Tarrazona, Roberto Tello Tello, Víctor Blas Neira, Guillermo Dávila, Zoila Sarría Acero, Carlos Castello Carranza, Mariela Castello Sarría, Cintia Chávez Torrejón, por las enfermeras del complejo hospitalario, por Leopold Bartón, el servicio de medicina, Julio César Portocarrero Ramos, Rosa Irma Martel Pérez, Paquita Manrique Manrique, Carmen Macedo Mendieta, Patricia Farro Gómez, María Luisa Chang Chung, Edith Sun Wong, Amanda Rodríguez, Zoraida Muro, Carolina Chenet, Lourdes Pacheco, Ana Rosa Hoyos, Juan Luna, Glenda Núñez, Oscar Manzanares Blas, Karina Valdivia Sandra Chi, Caterine Wong Chang, Ángela Eugenia Tong Chang, Edivia Jiménez Aparcana, Mauro Marino Velázquez. También rezamos esta Eucaristía en intercesión de los hermanos que ya se encuentran en la eternidad definitiva delante del rostro del Padre. El Padre Juan Pumayauli Zabaleta, Padre Carlos Gallagher, Padre Vicente Folgado, Padre Miguel Fitzgerald, Padre Mauricio Foley, Estanislao Ruiz, Manuela Castañeda, Leonardo Castañeda, Teodora Ruiz, Zulema Sánchez, Norberta Quiroz, Julia Sánchez Pedraza, segundo Alejandro Saldaña Cancino, Joaquín Abanto, Oswaldo Cavagarate, Javier Fon, Carmen Fon, Juana Rosa Noya González de Pérez, Jorge Luiwa, Elía León, viuda de Luis, Noé Malpartida Quinto, Consuelo Mejía, viuda de Malpartida, Luz Berta Malpartida Mejía, Jean Manuel Quijada Chi, Dora Molero de Sagaceta, Rubén Tabata, Jorge Álvarez Ramírez, Jaime Kohatsu, Zoila Inés Huerta, Noemi Chávez Mascardi, Emma Gregoria Blas Pizarro, Luis Alberto Blas Neira, Juan Manuel Sánchez Manzanares, Elsa Dina Ríos Bocanegra, Sotero Espinosa Tucto. Estamos celebrando este domingo del Buen Pastor. Nos preguntamos en el inicio de esta liturgia, de esta Eucaristía, ¿quién es nuestro pastor? ¿Es el asalariado de que habla el Evangelio? ¿Es Jesucristo el buen pastor?
y vamos a ver que hay bastante diferencia. Si vivir en el redil, adentro del cerco del buen pastor, o en el rebaño del asalariado. Le pedimos al Señor de renovar nuestra confianza en el buen pastor, nuestra posibilidad de tener una vida nueva, dirigidos por Jesucristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes.
Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra. Gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias, tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y en verdad lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y su justicia.
el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este rebaño. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Domingo del Buen Pastor, y cierto, pensamos, rezamos en nuestros pastores, en su ministerio, su servicio, pero también podemos ponernos en otra perspectiva, en otro punto de vista, es decir, de la realidad de nosotros, de ovejas, de miembros del rebaño de Jesucristo. Y hemos escuchado este bonito texto del capítulo 10 del Evangelio de Juan. El buen pastor da la vida para las ovejas, no como el asalariado. ¿Qué hace el asalariado? Es quien es contratado por un sueldo, que no es pastor y que a él no le pertenecen estas ovejas. Este señor, el asalariado, ve venir al lobo y se va, se escapa, abandona las ovejas. ¿Por qué? Porque al asalariado no le importan las ovejas. Por camino negativo, por camino opuesto, ¿no? Así vemos la descripción de quién es el buen pastor. El buen pastor no es el asalariado, es lo contrario del asalariado. El pastor quiere y quiere mucho a sus ovejas. Sus ovejas son suyas, están conectadas con él. Acá tenemos un cambio radical en nuestra relación con Dios. Dios, ¿no? ¿Es el asalariado o es el buen pastor? ¿Estamos en el rebaño del asalariado o estamos en el rebaño del buen pastor? Este capítulo 10 de Juan se coloca después de la bastante conocida narración o relato del milagro, o de la señal, mejor dicho, del ciego del nacimiento. Sanado y expulsado, ¿no?, por la sinagoga. Es un hombre que llega a la luz, y obviamente no es solo la luz biológica, física, sino es el reconocer, el conocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, y que le abre a este ciego desde el nacimiento sanado, le abre la posibilidad de una existencia nueva, de una vida nueva. A raíz de esta narración, Jesús, ¿no?, Juan, se abre con este capítulo 10, ¿no?, que habla entonces de esta nueva modalidad de existencia, de acuerdo a la vida nueva. Entonces la contrasta con la modalidad de vida bajo un asalariado. Y es la condición, que podemos decir, de la religión de la sinagoga, de la religión de la ley, de la norma, de la cual todos debemos, en una cierta manera, salir, que la tenemos bien grabadas adentro de nuestro ADN,
ADN de religiosos, de personas que quieren ser cristianos. Pero ¿cuántas veces nosotros los cristianos todavía estamos por debajo de esta mentalidad, de esta lógica? Una lógica que es una cultura, una psicología, una historia. Pensar de nosotros siempre como alguien extraños, ajenos a Dios, respecto a Dios. No, nosotros con el buen pastor tenemos una relación íntima. El buen pastor conoce a las ovejas. Y esta palabra conocer en la Biblia tiene un sentido pero muy fuerte, muy profundo, muy existencial, muy concreto. No es el conocimiento del intelectual, abstracto de una teoría. No, es un verbo muy fuerte. Pensamos, por ejemplo, a la narración de la Anunciación, cuando María Santísima dice al ángel: no conozco varón. En este no conocer a varón significa no tengo una relación profunda, sincera, auténtica, verdadera, de confianza con un varón. El problema entonces es que la salvación que recibimos de Dios pasa a través de esta forma, esta modalidad de conocimiento. No de mi fortaleza, de mis calidades, de mis virtudes, de mi coherencia de vida, sino por el conocer a Cristo, el buen pastor. Las ovejas, sabemos, ¿no? Lo vemos en los campos, ¿no? En la campina, en la agricultura. Las ovejas son animales pobres, débiles, que siempre tienen la necesidad de un protector, de una protección. Siempre tienen la necesidad de ser salvadas de los lobos, de los riesgos, de los peligros de la vida. Y es verdad, nuestras existencias son siempre sujetas a bastante peligros. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos a vivir por debajo de algo o de alguien que pueden ofrecernos esta protección, este apoyo, esta alimentación, esta guía, podemos incluso decir, este liderazgo. Pero corremos el riesgo de vivir bajo el gobierno de un asalariado. Es decir, tenemos siempre que pagar para que este asalariado, este algo, este alguien, nos pueda dar esta protección. Una protección que cuesta, una protección que hay que pagarla. Y siempre el asalariado llegará el momento en que te cobra. Y lo sabemos. Vivir por debajo entonces de una mentalidad de intercambio, de negocio. Y nunca podemos pasar por un umbral. ¿Y cuál es el umbral? Lo que hemos escuchado en el Evangelio. El umbral de alguien que te puede dar su vida para ti, gratuitamente, gratis. ¿Por qué? Porque el Padre me ama, así dice el texto, y yo doy mi vida para mis ovejas. Pero la doy esta vida para tomarla de nuevo. Es una modalidad de existencia muy diferente, muy distinta. Nosotros tenemos una vida que quizá solo podemos perderla. Y una vez que la hemos perdida, no la podemos recuperar. No la podemos reencontrar de nuevo. Vivimos en un contexto, en un ambiente, en una mentalidad que podemos llamarla de codicia, de parsimonia. Y mentalmente calculamos todo lo que hemos dado, lo que hemos recibido, siempre bajo esta lógica comercial. Claro, no solo comercial en el sentido material, sino sobre todo psicológico, relacional. No siempre pensamos que finalmente esta gratuidad no sirve, no va. Siempre algo o alguien nos va a cobrar por lo que hemos recibido. La vida nueva es una vida que se da y que regresa. Es una vida que va y viene del tiempo a la eternidad. Y no la vamos nunca a perder a motivo de expropiaciones, de robos. Estas expropiaciones y robos que siempre la vida aparece, que nos pone adelante de nuestros ojos, de nosotros. Porque todo lo que nos puede suceder siempre es algo más pequeño
más miserable de lo que es Dios. Es la vida que el Padre entrega al Hijo y es la vida misma de Dios que podemos recibir. El amor, la plenitud, lo concreto, lo completo que puede ser la vida de Dios para nosotros en una existencia que siempre nosotros sentimos como débil, frágil, desprotegida. Entonces encontrar al buen pastor significa hacer la experiencia de la liberación de este miedo, de esta opresión que parece que esta vida indefensa, desprotegida, desamparada, lo que llevamos y que nos lleva siempre a elaborar técnicas de sobrevivencia por encontrar una cierta protección, una cierta seguridad, pero podemos ingresar en un conocimiento de este buen pastor, una experiencia objetiva, concreta, del amor, de la providencia que este buen pastor nos puede dar, confiando en él, acogiendo su santa voluntad, abandonándonos en sus manos. Y hay tantas otras ovejas, no solo la del pequeño rebaño de los católicos, de los que han hecho la experiencia del buen pastor, pero hay tantas otras ovejas en el mundo, en la humanidad. ¿Y cómo se salvan estas ovejas? ¿Cómo pueden encontrar estas ovejas al buen pastor? Bueno, encontrando a las ovejas que han encontrado el buen pastor y que encuentran ovejas bien saciadas, que tiene el sentido de una protección que ningún ladrón te la puede sacar, bien pastoreadas. Esto es el testimonio que nosotros, los cristianos, estamos llevando por un camino distinto, una modalidad de vida distinta respecto a la propuesta en lo que recibimos de esta cultura del asalariado. En este Domingo del Buen Pastor, sabemos que somos amados por este tipo de amor. Un amor que pero necesita una irradiación, necesita misioneros, necesita ir más allá de nuestro redil, el redil pequeño de nuestra parroquia, de estos movimientos, de nuestras comunidades cristianas, ir más allá. Porque como dice la carta a los romanos, no hay más condena, sentencia de muerte para quien ha encontrado a Cristo el Señor. Nosotros no debemos sentirnos como merecedores de este amor del Padre, porque el Padre siempre ama a su Hijo más allá de sus méritos o de sus posibilidades, de sus virtudes, de sus caridades. Siempre lo ama simplemente porque es su Hijo. Tantas veces nos hemos pensado de tener una vida un poco arruinada, una vida quizá un poco expropiada, una vida que no es más la nuestra. ¿Por qué? Porque hemos tenido desconfianza, porque hemos sentido a veces que hemos sido abandonados. A veces incluso pensamos que Dios nos ha abandonado. Y bien, en este domingo del buen pastor, debemos recordarnos todos nosotros que podemos tener una confianza distinta respecto al asalariado que pensamos sea la vida que llevamos. Podemos tener a un pastor que es un pastor bueno, que sea el guardián de nuestras almas, el verdadero protector de nuestro camino de liberación y de salvación, así como dice la carta de Pedro a todos nosotros. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. A los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ve a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, a vivos y muertos,
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, a Jesús, el Pastor bueno, que ha dado la vida por todos los hombres, recurrimos en tantas necesidades que se nos presentan. Sabemos que Él tiene poder para transformarlas. Por eso venimos a ponerlas en sus manos. Respondemos a cada petición. Guía a tu Iglesia, Señor. Guía a tu Iglesia, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosas y religiosos, para que el Señor les dé fuerza y valor para traer con su testimonio a tantos que se han separado de la Iglesia. Roguemos al Señor. Guía a tu Iglesia, Señor. Por todos los portadores del mensaje de Cristo, para que el Señor los ilumine al proclamar su palabra, a fin de que los que la escuchan encuentren en ella confianza, consuelo, cercanía, seguridad, compañía y amor. Roguemos al Señor. Guía a tu Iglesia, Señor. Por todos los que sufren enfermedad, soledad, dolor, separación, para que sepan que hay un pastor que vela por ellos y nunca los va a abandonar. Roguemos al Señor. Guía a tu Iglesia, Señor. Pidamos al Señor especialmente este domingo por las vocaciones en todos los estados de vida. Roguemos al Señor. Guía a tu Iglesia, Señor. Por todos los que nos hemos reunido en esta celebración, para que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guarde, y seamos un pueblo y Él nuestro único pastor. Roguemos al Señor. Guía a tu Iglesia, Señor. Padre, tú sabes cuántas necesidades tiene la vida de tus hijos. Te pedimos que escuches nuestras peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor,
alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Neri y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la eternidad
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al coro de la Asociación Peruana China por animar con el regalo del canto a estas liturgias eucarísticas, al equipo técnico del canal Willax por permitir de llegar a sus hogares y al equipo litúrgico del Obispado de Caraballo, Lima Norte, no para permitir que todo se pueda desarrollar con dignidad. El Señor esté con todos ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Por decir, llevando la paz. Demos gracias. Como tú, gracias, Madre mía.